La verdadera razón de por qué se ha retrasado Rainbow Six Mobile y absolutamente nadie te ha dicho por qué es... ¡Amigos! Muy buenas, chavales, a Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege y Rainbow Six Mobile, porque esto influye a ambos. La verdadera razón de por qué se ha retrasado, en este caso, el juego de móvil. Utilizaré la página de Eurogamer.es. Como veis, es una noticia que salió hace cosa de 2-3 semanas, como estamos viendo justamente por aquí abajo. Y efectivamente dice, Ubisoft retrasa Rainbow Six Mobile y The Division Resurgence. Por ejemplo, no llegarán hasta después de marzo de 2025. De hecho, para ponernos exactos, no deberían llegar hasta el día 1 de abril de 2025, por lo menos. ¿Por qué sabemos de manera exacta cuándo debería llegar? O al menos, ¿en qué fecha debería llegar? Por el año fiscal, ¿vale? Todas las empresas de videojuegos y absolutamente todo tienen sus años fiscales, años en los que tienen que ir declarando todo lo que hacen, lo que dejan de hacer, etc. En este año fiscal, en un resumen grande, ¿vale? En este año fiscal, Ubisoft no ha dicho que va a hacer Rainbow Six Mobile o que no va a lanzar Rainbow Six Mobile, ¿vale? Por tanto, se entiende que saldrá a partir del día 1 de abril, ya que en este caso el año fiscal de Ubisoft va desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente, ¿vale? Por tanto, a partir del día 1 de abril de 2025 deberíamos empezar a tener noticias. Esto no significa que justamente el día 1 salga Rainbow Six Mobile. No, ¿vale? Solo que a partir de esa fecha podríamos tener el juego sí o sí, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver por aquí los motivos que ellos han dado y luego os diré los motivos que creo yo que han sido los reales para retrasar el juego. Vamos a meter un poquito de contexto antes de meternos con todo esto. ¿Por qué? Porque realmente Rainbow Six Mobile ya salió, ya fue lanzado, ya ha salido oficialmente. ¿Qué ocurre? Que como veis justamente por aquí, salió solamente para 2-3 países contados. Y de hecho, mucha gente no lo sabe, pero han ido anunciando, han ido metiendo temporadas en Rainbow Six Mobile. Y te quedas en plan, ¿cómo van a ir metiendo temporadas en un juego que realmente no ha salido? Es que realmente sí que ha salido Rainbow Six Mobile, pero ha salido en 3 países contados. Lo malo, que no ha sido una salida oficial, aunque sí lo haya sido. Ha sido un poco raro, ¿por qué? Como veis por aquí, el día 28 de agosto de 2023 salió oficialmente para Canadá. El día 4 de septiembre salió para México. El día 8 de noviembre salió para Chile. El 16 de noviembre para Colombia. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido metiendo algún que otro país. Sin embargo, hace unos meses, literalmente, Rainbow Six Mobile dijo, vamos a dejar de hacer temporadas y vamos a parar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Eso, la verdad, es que no tengo ni idea, no voy a engañaros. O sea, que empiecen a dar el acceso a algunos países para jugar, que empiecen a sacar temporadas y luego de repente digan, no, no, vamos a dejar de hacer temporadas, vamos a quitar países en los que ya habéis lanzado, vamos a quitar esos países de la lista, y actualmente son estos los países que pueden estar o pueden seguir jugándolo. Pero claro, aún no teníamos una fecha exacta para cuando iba a salir para absolutamente todo el mundo. Se han ido dando betas para Estados Unidos, betas para la India, betas para Singapur, para tal, pero al final, lo he dicho, han sido simplemente unas pequeñas betas. Pero bueno, dicho ya este pequeño contexto, Ubisoft ha anunciado su intención de retrasar el lanzamiento de sus próximos shooters free to play para móviles. En la presentación de los resultados financieros del último trimestre, la compañía francesa ha desvelado que tanto Rainbow Six Mobile como The Division Resurgence, por ejemplo, la verdad no sé si se dirá así, ambos previstos inicialmente para este año fiscal, no se publicarán como mínimo hasta después del 31 de marzo de 2025. ¿El motivo del retraso? Al menos lo que han dicho yo públicamente, aunque creo saber ya cuál ha sido el motivo real por el que se ha retrasado. Según Ubisoft, es dar a los equipos de desarrollo el tiempo necesario para garantizar que estas experiencias cumplen con las expectativas, con KPIs optimizados en el contexto de un mercado muy grande, pero también muy exigente. Esto, la verdad, que ni idea, la verdad. Rainbow Six Mobile y The Division, pertenecientes a las dos franquicias de mayor éxito derivadas de Tom Clancy, se anunciaron en 2022 y han tenido varias betas desde entonces. Por lo demás, la presentación de resultados define este primer trimestre del año fiscal como un inicio sólido, con ingresos netos por encima de los objetivos, 290 millones de euros en vez de 275 millones con respecto al año anterior. Según Yves Guillemot, en este caso CEO de Ubisoft, la persona que manda en Ubisoft, esto demuestra que la compañía va por buen camino tras los decepcionantes resultados del periodo 2022-2023, los cuales acabaron provocando la cancelación de varios proyectos. Parte de los buenos resultados de este primer trimestre se atribuyen al lanzamiento del shooter free-to-play X-Defiant en mayo, el cual atrajo a 10 millones de jugadores en sus dos primeras semanas. Hoy en día no sé cómo estará X-Defiant, no sé si seguirá siendo tan jugado como en su momento. Yo diría que no, pero no lo sé, la verdad. No lo sé, he estado totalmente out durante un par de semanas y no lo sé. Pero bueno, dice, también se destaca el crecimiento anual de Rainbow Six Siege, así como el éxito de su monetización y actividad. Este es el problema que tenemos actualmente en Rainbow Six Siege, gente, que como a nivel financiero, a nivel lo que importa realmente en todo es el dinero, sigue creciendo, tenemos tantas cosas malas en el juego. Igualmente, ya sé por qué estamos teniendo tan malos resultados a nivel jugador, no a nivel financiero, porque como han dicho, a nivel financiero está siendo cada vez mayores. Ubisoft también ha notificado un crecimiento en las ventas de Assassin's Creed tras el anuncio de Assassin's Crisado, mientras que Skull & Bones sigue rindiendo bien en términos de engagement e ingresos anuales por usuarios. Bueno, ingresos anuales, cuando ha sido sacado hace este año, ¿no? Creo que ha sido. Skull & Bones creo que ha sido el mayor fracaso en mucho tiempo, la verdad. Los
jugado bastantes horas y decepcionante en muchos aspectos. De cara a los próximos meses, Ubisoft tiene prevista la llegada de Star Wars Outlast el 30 de agosto, Assassin's Creed Shadows el 15 de noviembre y Año 117 Pax Romana ya en 2025. Vale, amigos, ¿queréis saber por qué ha sido retrasado realmente Rainbow Six Mobile? Y vais a entenderlo perfectamente si nos ponemos a pensar a nivel de empresa, literalmente por esta noticia de aquí. Rainbow Six Siege y Rainbow Six Mobile recibió la aprobación en China. ¿Qué significa esto? Que hasta ahora en China, que para la gente no lo sepa, China es el país donde mayor número de jugadores de móvil hay en todo el mundo, literalmente, o sea, China gana a absolutamente todos los países del mundo en cuanto a número de jugadores. Un pequeño ejemplo, si juntáramos la población de España y la población de Francia junta, es decir, al final son unos 100 millones, 110 millones, aún así en China habría más jugadores de móvil jugando que población tiene España y Francia juntos. Una locura. Es por ello que, obviamente, Ubisoft no es tonta. ¿Para qué vamos a sacar un videojuego para móvil, en este caso Rainbow Six Mobile, de manera oficial, si el mayor país donde se juegan los móviles no está permitido el juego? Es absurdo, ¿verdad? Es por ello que, mi opinión, ¿vale? También te digo, mi opinión es que Rainbow Six Mobile ha sido retrasado para esperar a que Rainbow Six Mobile fuera aprobado en China. ¿Cómo que aprobado en China? ¿No se puede jugar actualmente Rainbow Six Mobile en China? No, ni Rainbow Six Mobile ni Rainbow Six Siege. O sea, para que vosotros veáis, parece una locura, pero hay países en los que por cierta normativa, por cierta legislación, por ciertas reglas, hay cosas que están prohibidas. ¿Por qué creéis que, por ejemplo, quisieron quitar la sangre de Rainbow Six Siege, quisieron quitar las calaveras de Rainbow Six Siege, quisieron quitar tantas cosas de Rainbow Six Siege? Porque el principal mercado de gaming, aparte de estar en Estados Unidos como tal, también es China. Y además, que si puedes bajar el PEGI, es decir, la edad recomendada mínima de los juegos, obviamente vas a hacer que tu juego llegue a más público. Por eso en su momento nosotros los jugadores nos quejamos mucho de que nos quitaran ciertas cosas, pero ¿qué ha pasado? Que si nos ponemos a pensar, si no hay beneficios para Ubisoft, si no siguen entrando ingresos para Ubisoft, el juego muere, por mucho que haya sangre, por mucho que haya calaveras para nosotros y por mucho que haya cadáveres como tal. O sea, fijaros cómo es la cosa, que no podían ni streamear el juego. O sea, tú no podías jugar y hacer directo de Rainbow Six Siege o de Rainbow Six Mobile en China. En el momento que lo hicieras, pero me ha baneado, ¿vale? Porque era un juego prohibido. Actualmente, como ya habéis visto por aquí, aquí dice solamente Rainbow Six Mobile, pero esto se incluye a ambos, ¿vale? Ya que en este caso esto es una página o es una cuenta como tal de teléfonos o de móvil como tal, ¿vale? Igualmente, tanto Rainbow Six Siege como Rainbow Six Mobile han sido aprobados en China. Y gracias a esto te digo, es algo muy, muy bueno para el sector de los videojuegos. O mejor dicho, es muy bueno para nosotros los jugadores, porque a mayor número de jugadores haya en un videojuego, mayor empeño meten o mayor empeño hacen por atraer a más jugadores y porque estemos contentos. Eso creo que lo entenderemos todos y ahora entenderéis por qué es lógico que hagan esto. Porque esto quiere decir que de repente, ¿vale? Gracias a que ha sido aprobado tu juego en China, estás abierto a cientos de millones de nuevos jugadores para tu juego. Es una locura. Esto puede ser muy bueno para Rainbow Six Siege. Lo malo, que igual tengamos ciertas limitaciones los demás. Si ha sido aprobado en China, es porque se ha aprobado una versión para China o se ha aprobado una versión global unificada en ese aspecto, ¿vale? Es decir, que lo mismo, la sangre prácticamente ya no tenemos, cadáveres desaparecen, el tema de calaveras creo que siguen existiendo, pero me imagino que si ha sido aprobado en China es por algún motivo, ¿vale? Es gracias a haber quitado ciertas cosas. Por desgracia, no sabremos qué es lo que vamos a perder por esto hasta que Ubisoft haga un comunicado oficial, ¿vale, gente? En fin, no hay mucho más que decir sobre esto. Igualmente, todo esto, aunque vayan a quitarnos cosas, que eso no es algo, lo he dicho, esto es todo mi opinión, ¿vale? No soy un experto en la materia, soy aquí un mindundi de hablando de cosas que he ido viendo, cosas que me he ido enterando y de mi propia opinión, ¿vale? No significa que ahora de repente vayamos a quitar o vayamos a tener menos cosas porque estamos en el ojo de China, ¿vale? Que lo mismo os lo digo. Hay muchos juegos, muchas películas, mucho todo que literalmente se hacen versiones específicas para ellos, ¿vale? Al igual que nosotros tenemos nuestra versión en la que todo es normal, ¿no? Podemos literalmente, ellos literalmente pueden tener la versión china en la que hay ciertas cosas diferentes, hay cosas quitadas, a nivel visual me imagino que sean casi todas, así que por eso no creo que haya ningún tipo de problema, ¿vale? Igualmente, creo que la inclusión de China o la inclusión de Rainbow Six Siege y Rainbow Six Mobile en China es algo muy bueno para todos, porque como ya he dicho durante el vídeo, a más jugadores tenga un juego, más dinero saca la empresa y a ganar más dinero la empresa, obviamente se esfuerza por hacer todo mucho mejor para que el juego siga jugándose y para que el juego siga gustando. Así que, mi gente, dicho ya todo esto, ¿qué os parece esta noticia? La verdad es que he querido esperar, bueno, no me callaron, no voy a decir, he querido esperar a que se anunciara esto, no, porque obviamente esto no se sabía ni por asomo, simplemente entre una cosa y otra he tenido que esperar. Como ya sabéis, tengo esto listo desde el 15 de julio o 18 de julio, creo que desde el 15 de julio, pero esa noticia estaba publicada unos días más tarde. Pero bueno, al final, entre tema de drops, tema de viajes por negocios, tema de viajes por vacaciones, literalmente he estado como unas 3 semanas, 4 semanas totalmente out, totalmente desconectado de todo. Pero bueno, mi gente, creo que esto es algo bastante bueno, se viene algo bastante guapo de Rainbow, o para
Rainbow Six y Rainbow Six Mobile. Y lo he dicho, gente, yo haré lo mismo. La verdad, si soy Ubisoft, ¿por qué lanzar el juego de Rainbow Six Mobile en países en los que sí, que está muy bien, todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no lanzarlo directamente cuando sepamos a ciencia cierta que podremos lanzarlo en China? Nuestro principal, literalmente, mercado, ¿vale? Porque es el principal mercado. Luego están los demás que literalmente son pequeñas migajas. El principal es China. Y esto obviamente lo saben ellos, lo sabe la gente de Ubisoft desde hace a saber cuántos meses. Por eso se han ido retrasando el juego de Rainbow Six Mobile, y es más que normal. De manera pública no se ha sabido absolutamente nada, al igual que otras muchas cosas que a nivel interno ya se saben, pero a nivel del ojo público ni se sospecha. Pero bueno, mi gente, sin más, un placer, nos vemos en el siguiente videito con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.